Pues nada, vamos a empezar. Ya decía que os iba a molestar un ratito nada más, o sea que menos tiempo todavía que queda, pero vamos, no pasa nada, porque hoy solo quiero hablar de un tema muy particular. Y el tema muy particular que quiero hablar es que, bueno, pues tiene mucha influencia sobre el desarrollo de lo que estamos tratando aquí. Tiene influencia porque vamos a hablar de las primeras evidencias que tienen que ver con nuestro pasado en relación y en unión por antecesores comunes con el resto de la naturaleza. Esto es algo que se cuece en el siglo XIX con las primeras hipótesis evolucionistas, que se pone ya encima de la mesa de una manera más clara cuando Darwin contribuye con su obra a esa popularización de esas ideas evolucionistas, pero que de verdad no empieza a preocupar a los humanos de la época hasta el momento en el que no aparecen esas primeras evidencias. Primeras evidencias que son recibidas de una manera bastante curiosa. Yo os invito a transportaros a la época, que os subáis a la máquina del tiempo y nos pongamos en el siglo XIX y de pronto llegue alguien que nos intente convencer de que realmente nosotros no somos ni más ni menos que unos animales, como otros cualquiera, que estamos en unión con el resto de la naturaleza por antecesores comunes y que no somos esa excepción al mundo natural que yo pongo de origen en el mundo griego y en ese nosotros somos la única especie capaz de interrogarnos sobre nosotros mismos, ese quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, que repito tantas veces hablando de estas cosas. Bueno, pues estamos en esa situación. De pronto viene alguien y nos dice, no, estamos relacionados con el resto de la naturaleza. Pero es que de pronto empiezan a aparecer cosas, como esa que aparece en la pantalla, que de verdad lo que nos están diciendo es que sí, que tenemos algo que ver con el resto de la naturaleza. Es más, alguien nos intenta convencer de que eso era un pariente nuestro. Supongo que la cosa no fue muy bien aceptada en principio. De hecho, cuentan los libros generalistas de una discusión entre uno de los partidarios más vehementes de Darwin y la mujer del arzobispo no sé cuántos, que es un personaje muy famoso, en el que están hablando de estos temas y parece que la señora esta del arzobispo, arzobispo, claro, protestante, evidentemente anglicano, de estos que tienen derecho a tener señora, y dice, pues esperemos que la noticia de que el hombre viene del mono no sea cierta. Pero si es cierta, esperemos que no se entere nadie. Este tipo de chascarrillo que cuentan muchas veces en los libros de evolución biológica, pues debió ser parte del sentimiento general que tenía la gente. De hecho, estos primeros fósiles vamos a repasar qué respuestas provocan en la comunidad de la época y cómo no son muy bien entendidos hasta mucho tiempo después. Tiene que pasar casi un siglo para que esto empiece a ser comprendido, interiorizado y bien interpretado desde el punto de vista de la gente de la época. Podemos repasar un poco lo que hemos ido viendo estos días y cómo distintos autores han ido proponiendo algunas cosas que servían, pues como lo que proponía Cuvier, para explicar, entre otras cosas, el registro fósil. Lo que pasa que es que nosotros somos parte también de esa trayectoria que tiene que ver con el registro fósil. George Cuvier, recordaréis algunos que yo decía que era un hombre que debió ser muy adaptable en su momento, porque aunque había logrado mantenerse en unas cotas altas de lo que era la investigación en la época, en tiempos pre-revolucionarios, post-revolucionarios y en tiempos del emperador, que Cuvier debía ser alguien muy importante. Lo que había hecho Cuvier era mezclar una serie de ideas, Cuvier era un revolucionista, y había combinado una serie de ideas que tenían que ver con esas tres. Había una serie de catástrofes de esto, tras las cuales aparecían animales nuevos fruto de un acto creador y esos animales nuevos eran formas inalterables hasta que aparecía otra nueva catástrofe destructora que acababa con ellos y volvían a empezar el ciclo. Así que viendo fisismo más catastrofismo más creacionismo, Cuvier lograba explicar algo que hasta entonces no se había explicado claramente, que era el registro fósil. Como en el registro fósil, nosotros encontramos cosas distintas en distintos momentos. Pues esta es la aplicación que da Cuvier sin tener que recurrir a ideas turbias. Por un lado, lo hincapié en el creacionismo, y por otro lado, y es algo que creo que he dicho desde el primer día que he hablado de Cuvier, pues manteniendo el apoyo a unas ideas que eran las que veía. Cuvier ha pasado la historia como un carga dentro de esto de la ciencia, y no es que fuera un carga, que no veía el hecho evolutivo. ¿Por qué no veía el hecho evolutivo? Porque no veía todas las formas intermedias entre todos los organismos posibles. Formas intermedias que ahora muchos pensamos que en realidad no existen. Por eso Cuvier no la quería. Así que Cuvier ha pasado de ser pues, un gran tirano a estar un poco reivindicado en otro de los tiempos más modernos, por eso, pues, porque es lo que defiende es lo que ve, y lo que ve es que es el gran sabio de los fósiles y el gran sabio de la anatomía comparada, es que no hay una continuidad. No hay saltos pequeños entre formas y no hay eslabones perdidos entre una forma y otra. Creo que ve grandes saltos y los explica de esa manera. Con ese artificio de ideas, ese conjunto de ideas, que le sirve para explicar ese registro fósil tan complicado.
Bueno, pues ya podemos hacernos una idea de cuál era el gran agente que te había puesto como agente destructor de formas de vida. Y seguro que ya os imagináis cuál es, sabiendo que la tradición era la tradición creacionista, la tradición religiosa. Y el gran agente que hacía desaparecer las especies en el registro fósil era el diluvio universal. Esa idea que tenemos todos de una gran catástrofe que logra eliminar todas las formas de vida para que luego vengan formas de vida que han sobrevivido de alguna manera, aunque no sea exactamente igual al del periodo. Este diluvio, lo comentamos el primer día que hablábamos de las ideas creacionistas, no es una idea únicamente de la tradición católica, apostólica, romana, ni mucho menos. Esto del diluvio aparece en distintos libros de los monoteístas. No es una cuestión únicamente de nuestra religión. Bueno, vamos a empezar con la historia de 1929. 1929 es cuando aparecen estos fósiles que eran los protagonistas de la portada de él, que son calificados por Schmerling, que es el que los escribe, como eran antediluvianos. Y ahí rompemos ya al diluvio como el gran agente de cambio o el gran agente de extinción. Son esos fragmentos fósiles que hay ahí, parece que hay restos de los adultos de un infantil, y hoy sabemos que se encuadran dentro de eso que llamamos hombre de Neandertal, así de una manera genérica. Pero en la época, por supuesto, ni hombre de Neandertal ni nada, esto eran hombres antediluvianos, y ya está. Y no se sabía mucho más. 1829, fijaros que llevan todavía 30 años para que se escriba el origen de las especies, y por supuesto, pues las ideas evolucionistas ahora mismo nadie las compartía o casi nadie las compartía. Se llega avanzando el siglo XIX y empiezan a aparecer otros individuos, como este de la cantera Forbes en Gibraltar, en el que ya apreciamos una serie de características que seguramente reconoceremos. Ausencia de fosa canina, el pronunciamiento del macizo facial hacia adelante, un cráneo relativamente bajo, algo que identificaríamos como esas formas neandertales. Los primeros fósiles que se reconocen como parientes nuestros son de la forma fósil más parecida a nosotros, los neandertales. Eso es la constante de todos estos hallazgos del siglo XIX. Lo que pasa es que, igual que hoy, los interpretaríamos claramente pues como una forma de dominio o de humano, pues ligeramente diferente a la nuestra, pues en el momento las posibles causas que se alegaban eran bastante diferentes. Un señor con una frente relativamente inclinada, un toro superorbital bastante prominente pero dividido en dos, y la ausencia total de fosas caninas, lo que le da el aspecto, ese pronato, el aspecto de macizo facial pronunciado hacia adelante. Ya sabéis que la explicación típica de este asunto tiene que ver con la existencia de los neandertales en periodos fríos, y con una explicación pues que yo no sé si está completamente desacreditada o no, o de vez en cuando cobra nuevas fuerzas, pero burdo resumen, se trataría de alargar los conductos respiratorios para lograr que el aire no llegara tan frío a los pulmones. Si los neandertales eran los señores del frío, pues probablemente en ese clima podría suponer alguna ventaja selectiva el tener un recorrido un poco más largo en el paso del aire hasta los pulmones para que ese aire llegara menos frío. Esa ha sido la explicación tradicional. Pero vamos, no es una explicación de 1848, esto es un chascarrillo que he querido sacar yo ahora. Vamos a 1856, todavía quedan 3 años para la publicación del origen, y en la cueva Feldhofer, en el valle del Neander, en Alemania, aparece ese cráneo. Este ya da mucho que hablar, ¿eh? Ahora lo conoceríamos como Feldhofer 1 o Neander 1, y es algo que ya hemos visto aquí y que los que habéis estado en Origen y Evolución del Hombre pues os sabéis de sobra lo que significa. También podemos ver en ese fósil características que nos invitan a colocarle junto a esos mismos señores llamados antes neandertales por mí. Todavía no estaban definidos ni mucho menos, ahora llegaremos al momento en el que alguien decide que a eso hay que llamarle Homo neandertalensis. Pero eso lo vamos a ver durante el día de hoy. Ya digo que este tiene más repercusión y es examinado por algunos de los grandes sabios de la época, que proponen cosas pues bastante curiosas. Así, en un resumen, podríamos decir que se habla de un hombre extraño, se habla de un bárbaro, o se habla de la posibilidad de que no represente la normalidad de su grupo, sino que sea un individuo patológico. Recordad, no sé si en esta asignatura he comentado lo del pronunciamiento de las cejas debido al dolor que debió sufrir el señor. Una de las explicaciones que se daba es que este señor tenía esa
prominencia supraciliar, de hacer fuerza para luchar contra el dolor que debía sufrir por su tipo de existencia. Entonces yo me imagino siempre este al Doppler 1 apretando así los ojos con mucha fuerza para resistirse a ser un neandertal, y me hace mucha gracia. Supongo que será una tontería mía, pero la verdad es que las opiniones son de lo más variopinto. Entre las explicaciones patológicas, pues el propio Virchow, que es un anatomista muy conocido en la época, uno de los padres de la paleopatología, que opina que lo que tiene este señor es una artritis deformante. Una explicación que, bueno, puede tener su contexto frente a otro tipo de evidencia en el mundo este de la paleopatología, pero que en este caso no era un diagnóstico muy acertado. Bueno, pasan 3 años después de la aparición de Zeldofer y se publica El origen de las especies, sobre el que ya comenté ayer lo largo que es el título. Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El libro este, la verdad es que tiene una pega muy primaria y muy básica de la que hay que partir, y es que no habla en ningún momento sobre el origen de las especies, a pesar de titularse Sobre el origen de las especies. Es una cosa muy curiosa, pero no da explicación de cómo se originan las especies. Bueno, a mí el subtítulo siempre me ha llamado mucho la atención, y yo siempre he pensado que puede que en ese subtítulo hubiera algo poco evidente o poco claro. Bueno, el caso es que en 1859 se publica esto y parece que tiene una inmediata repercusión en el mundo de la época, y los ejemplares, cuentan las crónicas, pues que se acaban en muy pocos días. No sé si es una tirada de 1200 ejemplares, se agotan 3 días o algo así. A mí me parece bastante chocante que la gente de mitad del siglo XIX comprase libros. Segundo, que comprase el ladrillo de las características del libro de Darwin, que es una cosa densa, tiene una densidad bastante importante, pero hasta el punto de que se lleguen a agotar las ediciones, eso ya me parece más llamativo todavía. Yo no sé realmente cuánta gente compraba libros de los en la Inglaterra de mitad del XIX, pero había que plantearse cuánta gente sabía leer y escribir correctamente para tener un baremo de cuáles eran los potenciales compradores de libros. El caso es que esto tiene mucho éxito, y lo que nos cuentan las crónicas es que se agota rápidamente y ya empieza la sucesión de ediciones, todas corregidas y ampliadas con el paso del tiempo. Sobre el origen del hombre, pues ya lo conté ayer, que solo en la última parte hay una frase que dice: arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia. Y ahí nos quedamos. Claro, Darwin se estaba guardando un as debajo de la manga, porque él debía estar ya pensando en otro libro posterior sobre los humanos, que tiene algunas opiniones curiosas que ahora repasaremos, aunque sea muy por encima, muy deprisa y muy sacadas de contexto. Bien, vamos a dejar pasar el tiempo, y poco después de la publicación del origen, ya esas ideas evolucionistas pues parece que empiezan a calar. Ya digo que no pongo en Darwin el origen del evolucionismo. Lo que sí pongo en Darwin es lo que contribuyó la publicación del origen a la popularización de este tipo de evidencia. Porque antes de Darwin, la verdad es que esto debía estar reducido únicamente a círculos científicos y a círculos de especialistas en la cuestión. Bueno, pues como ya os anunciaba hace un rato, este señor King llega y dice que los fósiles de Neander pertenecen a una cosa que se llama Homo Neanderthalensis. Con lo cual, lo que estamos haciendo es abrir nuestro género a una especie fósil, que hasta entonces no había existido. Es colocar a alguien entre la categoría linneana chimpancé y la categoría linneana humano, que desde tiempos de Linneo hasta este momento tampoco existe. O sea que realmente lo que hacemos es darle un nombre del tipo linneano, de esa nomenclatura dicotómica, a los fósiles de la coda Zeldofer, y colocarlo, por lo tanto, en un sitio que, siendo partidarios de la existencia del hecho de la evolución, pues nos permite hablar de formas antiguas que tenían que ver con nosotros. Ya digo que parece que algunas opiniones decían: esperemos que no sea cierto, esperemos que no se entere nadie. Ese debía ser el espíritu más o menos general entre los individuos normales de la época. Claro, es normal que la opinión entre el ciudadano de a pie sea: esperemos que no se entere nadie. Porque si al neandertal se le reconstruye con ese aspecto, pues probablemente ninguno de nosotros querríamos tenerle como pariente. Es más, si algunas opiniones dicen que, visto el aspecto que tiene, debía vivir en las nieblas morales, pues a lo mejor todavía nos conviene más separarnos. Esto es pues como lo que pasa en todas las familias. En todas las familias encontramos a alguien con quien no nos apetece estar cerca. Espero que sea una cosa solo mía y que no sea la generalidad, pero como veo sonrisas, entiendo que esto se interpreta correctamente. Bien, vamos a dejar pasar un poquito más el tiempo. Vamos muy poco a poco, pero a mí me interesa que repasemos cuáles son estos primeros hallazgos, porque sin ninguna duda son los que tienen más repercusión, las primeras propuestas y los primeros hallazgos. Entre ellos, Cro-Magnon, el hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon es algo, o se les denomina ahora recuperando un término que ha estado en desuso durante un par de décadas, pero ahora se vuelve a ver este nombre. Cro-Magnon es el yacimiento que da nombre a este tipo humano que ya es un Homo sapiens igual que nosotros, pero digamos que es un Homo sapiens antiguo, y es lo que se llaman Cro-Magnones en sentido amplio.
tiene que ver con la cueva que se llama así, Cro-Magnon, que está en Francia, y donde aparece ese primer fósil. Si alguien quiere tener claro cómo identificar al Cro-Magnon, se tiene que fijar en esa erosión que hay en la frente, que es muy evidente en cualquier reproducción, en cualquier imagen, en cualquier réplica, siempre vamos a ver esa erosión, y no hay ninguna duda de cuál es el Cro-Magnon, porque eso no lo tiene ninguna de las réplicas de los otros fósiles más o menos famosos. Cuando se habla del Cro-Magnon, realmente no se sabe muy bien lo que se está definiendo. Se define por el sitio en el que se encuentra, no por sus características propias. Pero parece ser que se le separa, en cierta manera, de los neandertales, pero que se habla de gente primitiva, de gente antigua. Incluso tratándolos eso de brutos y de bestiales, lo cual me reafirma en mi posición de que sería normal hasta cierto punto que la gente no quisiera tener esto entre su parentela. Una cosa bastante curiosa. Claro, el debate es que, ¿qué pasa? ¿Que estos señorías se parecen más a nosotros? ¿Serían menos brutos que los neandertales? ¿O los que se parecían a nosotros eran igual de brutos que los neandertales en el momento de esa máxima brutalidad de los neandertales? Bueno, pues así por encima, en grandes rasgos y con la capacidad que me da lo que yo sé para contar, pues debían ser tiempos bastante confusos, porque estas evidencias realmente no debían tener mucho peso o no debían ser todavía algo que hiciera cambiar la perspectiva de las personas sobre la historia biológica de nuestra propia especie. El libro de Darwin que decía antes, que él consagra a nuestra especie, se denomina así, El origen del hombre. Es un libro que no tiene desperdicio en lo que yo he indagado dentro de él, porque tiene de verdad cosas que son como para pensárselas. Con respecto a las cualidades morales, aun los pueblos más civilizados progresan siempre eliminando algunas de las disposiciones malévolas de sus individuos. Veamos si no cómo la transmisión libre de las perversas cualidades de los malhechores se impide o ejecutándolos o reduciéndolos a la cárcel por mucho tiempo. Esto empieza ya a darnos pistas de lo que vamos a ver en un futuro relativamente cercano. Como ejemplo que sirve para defender esta hipótesis a Darwin, pues como siempre, la selección artificial y la actividad de los creadores, que es una de sus grandes fuentes de inspiración. En la cría de animales domésticos, es elemento muy importante de buenos resultados la eliminación de aquellos individuos que, aunque sean corto número, presenten cualidades inferiores. Es decir, que aquellos que tienen cualidades perversas o malhechores, lo que hay que hacer es impedir su reproducción. Ese control de la reproducción de unos elementos u otros dentro de la comunidad de humanos, pues es una cosa que cuando pasemos la semana que viene al siglo XX empezaremos a plantearnos qué alcance tiene realmente. Me llama la atención que mucha gente desconoce algunas de las cosas que voy a contar aquí, aunque yo habré hecho guiños en otras asignaturas y me habréis oído hablar de estas barbaridades, pero me gustaría que estuviéramos los próximos días con el cerebro bien enchufado, porque no quiero que nadie que haya pasado por esta asignatura pase a un posgrado desconociendo las consecuencias o el alcance que tienen este tipo de enfoques o de maneras de ver la vida, porque esta no es una conclusión científica, esto es una manera de ver la vida y de entender la vida. Y me parece muy relevante que veamos cómo esto se ha puesto al final encima de la mesa durante el siglo XX y, para desgracia, durante el siglo XXI se sigue poniendo encima de la mesa.